¿Llegaron, digamos, las dosis para combatir la gripe A? Sí, sí, es lo que llegó la otra vez y se está aplicando en toda la provincia. En realidad nosotros tenemos una campaña que es una campaña de invierno que se llama, que es fundamentalmente para combatir lo que es en el niño, la bronquiolitis, todas las patologías respiratorias, que es una campaña que tienen los hospitales más importantes y centros de salud también, que es la atención prehospitalaria para que no lleguemos a la internación. Y después el tema de la parte gripal, los famosos, digamos, que tuvimos ese pico grandísimo en el 2009, y después gracias a la vacunación, fundamentalmente a todo el personal que trabaja en salud, los mayores de 65 años, los menores de 5, los pacientes de riesgo, las embarazadas, y bueno, prácticamente el año pasado no hemos tenido gripe en la provincia de Entre Ríos. Se habla tanto que hasta le avisamos al médico que cuando va alguien con fiebre, con dolores musculares, que yo lagrimeo en los ojos, una especie de rinitis, muchachos, piensen que puede ser una gripe y que puede ser grave, a veces no medicarlo solamente y sacárselo encima, sino verlo, preocuparse y si tiene alguna duda, internarlo. Porque a veces yo hablo con todos los lugares, la gente que hace atención primaria y la gente que atiende los grandes hospitales. Los grandes hospitales a veces menosprecian algunas situaciones o algunos cuadros. Y sucede que por ahí te dan de alta y después el paciente viene una o dos veces y bueno, cuando ya se agrava el cuadro, cualquiera hace diagnóstico, ¿verdad? Entonces yo digo que el médico también tiene que estar avisado y tiene que estar preventivo, digamos, de hacer el tratamiento lo antes posible.